También les pedimos
pedimos que vinieran a las empresas que construyen las redes. A veces son empresas, a veces son cooperativas, a veces son los propios municipios por la administración municipal, ¿por qué no las gobernaciones? No hay operación si no tenemos construcción y expansión de nuestros servicios. Y ahí es donde llegamos al agua como derecho humano. Nos enfrentamos en el 2030 a completar uno de los objetivos del milenio, y sin embargo yo creo que son muchos. Tener agua, tener cloaca, es mucho más que tener un servicio público. Tener agua, tener cloacas es un servicio a la salud, es un servicio al cuidado del medio ambiente, es un servicio para la educación, para el trabajo. En definitiva, tener agua y cloacas es el primer servicio para el desarrollo de la República Argentina. Pero además tenemos muchos desafíos por delante. Argentina, si bien tiene algunas zonas con crisis hídrica y otras con semi-crisis, lo cierto es que tiene mucha agua, comparte con otros países el acuífero Guaraní, tenemos los hielos continentales, el mar argentino, ríos, arroyos. Muchas de estas fuentes de agua cruda que cuidamos poco muchas veces y que tenemos la obligación de cuidar, porque el agua debe ser, todavía no lo es, pero debe ser un elemento estratégico para la nación argentina. Lo que viene, sin duda, lo que viene es la pelea por el agua. Y nosotros somos la reserva número 16 del mundo. Si pudiéramos desarrollar las 6 millones de hectáreas que podemos desarrollar en agroganadería, podríamos darle de comer a 1.200 millones de personas. Y esto nos hace no una potencia, pero sí un país con un enorme potencial. Y este potencial, para un futuro que está muy cercano, es el agua. Por eso creíamos indispensable juntarnos, ponernos algunos objetivos para el sector, homogeneizar desde las regulaciones hasta el régimen tarifario, pasando por armar una red. Fue muy difícil armar esta, entre comillas, juntada. No hay en ningún lado un registro único donde estemos todas y todos, donde estén todas las operadoras, donde estén todos aquellos que construyen. No existe, no lo tenemos nosotros, no lo tienen otros, está fragmentado. Por lo tanto, tenemos muchos objetivos por cumplir. Yo no quiero hacer la larga, porque acá lo importante no es lo que yo diga, sino lo que podamos decirnos y escucharnos. Así que de verdad que con todo el corazón, mi agradecimiento por estar aquí, por comprometerse como nos comprometemos nosotros, entendiendo que tenemos en nuestras manos lo mejor que tiene Argentina, que es el agua. Gracias.